I wanna feel the sun, have barbecues. I wanna see my friends, the old and new. We'll turn on the game and share some laughs, and we'll play this and that. And now say goodbye to rainy days, to the colder nights and the empty trees. Now full of life and colors new, and it's all here for you to see. Cloudless sky, summer days, feels just like it's on the way. Kids are out, safe to play, and it feels just like... El cual la mencía siempre tiene un ala hacia un lateral, normalmente siempre es hacia el lado izquierdo, ¿vale? Son racimos medios de un peso de 350 gramos por racimo aproximadamente. Bueno, ahora mismo la viña está en fase de premaduración. Acaba de pasar el envero, que es el cambio de color verde a color negro, en este caso uva tinta. Y posteriormente es cuando empieza ya la maduración, que es cuando la planta empieza a subir azúcares hacia los racimos para generar el futuro grado alcohólico de la uva. Bueno, ahora mismo estamos en la última fase de lo que es la aplicación de tratamientos, que es sulfato de cobre, que es esto azul que podemos observar aquí en las hojas. Es un poco para evitar enfermedades tanto de mildio como de oidio. Aquí en Galicia pues tenemos bastantes lluvias, entonces esas lluvias y altas temperaturas favorecen a que haya enfermedades. Entonces, bueno, estamos ya en la última aplicación, que hay que dejarlo un mínimo de 21 días antes de la recolección. Ahora mismo estamos a finales de agosto, mediados, finales de agosto, y la recolección será en torno al 25-26 de septiembre. Pero bueno, vemos que ahora mismo la uva está cogiendo esos azúcares y con la posterior recolección manual, que ya veremos próximamente. Bueno, estamos aquí en la viticultura heroica de montaña, que es una viticultura bastante difícil, como podemos ver por su orografía. Tiene unos bancales relativamente estrechos, lo cual dificulta mucho el trabajo tanto de la plantación como de la recolección, como todos los trabajos que nos conlleva la viticultura de esta zona. Eso sí, es una zona donde no solo te tiene que gustar el vino, sino que tienes que estar enamorado tanto de la zona como del vino. Por eso mismo que si no estás adaptado a este tipo de zonas, pues es muy difícil que aquí que llegues a cultivar la vid, bueno, por la dificultad del trabajo sobre todo. Aquí podemos ver una uva que está en estado verde, todavía no tiene ningún cambio de color, y aquí ya vemos una uva que está pues, en la fase de envero. Vale, y empieza ya a coger esos tonos violetas que después son los que nos van a aportar los colores al vino. E incluso podemos ver algunos como este que está aquí, que ya está en fase entre verde y colorado. Vale, aquí ya empiezan ahora mismo a subir lo que es los azúcares de las raíces a las hojas mediante la fotosíntesis y transportarlas a la uva para después en bodega hacer la fermentación alcohólica y transformar esos azúcares en alcohol. Bueno, después voy a enlazar con... ¿Cómo se llama la otra viña? ¿La granja? Muy bien, se nota la lectura. Vale, nada allí y luego llega hasta la granja. Bueno, ahora mismo vamos a volver después dentro de un mes a esta misma parcela para ver el cambio de lo que es las uvas, incluso ver cómo va a funcionar este raíl, que es un poco para ayudarnos a la extracción de la uva, y ver ya el movimiento, la viveza que genera la propia vendimia, la propia recolección de la uva. Bueno, pues ahora mismo es un momento que estamos un pelín relajados, pero ya con los nervios de fondo, pensando ya en la pronta recolección de la uva, que es el trabajo durante todo el año, que es el que nos garantiza que si tienes una buena materia prima, después esa buena materia prima se va a transmitir a nuestros vinos, de los cuales después disfrutaremos con nuestros amigos. Bueno, desde aquí sí que os mandamos de que si queréis venir a disfrutar de la recolección y venir a ver cómo se trabaja aquí en la Ribera Sacra, pues tenéis ahora 3 semanas para pensarlo y estáis todos invitados a venir a ayudarnos. Beautiful day, beautiful day.
Kids are out, safe to say that it feels just like a beautiful